Bienvenidos a Cenomeno, yo estoy aquí con David. Verga, se complicó. David sale y yo, Mario. Y la familia a veces crece. Y otra persona. Ah, sí. Luis. Arreglando. ¿Y ya viste que ese Marcenito va a estar jugable en el nuevo? Sí. Aquí también, ¿no? No, se podía pero jugar. Con glitch, sí. Ah, sí, pero no. Yo vi el truco. Pero de manera... Yo vi el truco. O sea, conectabas tu PlayStation a una PC, le metías un disquete, un Game Shark. Bien, ¿eh? Bueno, estamos aquí para jugar un bonito juego de la infancia de... Crash Team algo. Que en día de lanzamiento llegó a costar, ¿qué? ¿15 pesos en el tianguis? Pues ni idea, no sé cuánto. En Chilpancingo costaban 30 sí, o 25 pesos. Yo estoy alucinado. Bueno, es que yo los compraba en Tepis. Y ahí sí, o sea, eran pinches discos sin caja. O sea, era una bolsita de plástico. Sí. Y sin portada, nada, son con plumón ahí. Crash, bla, bla, bla. Esos eran más caros. Los que ya tenían su serigrafía y todo eso. Y aparte te hacían creer que eran originales porque metían el disco negro. Y dices, ah, no mames, sí. Era este, el disco negro del otro lado. Era como, ah, no mames, a huevo, es original. Ajá, me va a hacer un pinche brochazo de pintura cómics. Entonces voy a hacer la zarigüeya, ¿no? Ajá. Y la Crash Cop, ¿no? No, mejor. Fue no. La época en la que yo no vi nunca un juego de Play 1 original. Ni siquiera sabía dónde comprarlos. Creo que yo tampoco. Solamente creo que un amigo, Alan, si estás viendo esto, ¿sabes? El primo de un amigo. Tenía un juego, nada más un juego original, y era el de Pump o algo así, que era que rebotaban una canica en medio de dos barritas. Ah, ya, Pump. De Atari. Pump, ándale. Porque Pump es el que juega. Yo tuve un PlayStation que hacía Windows 95. Windows 95. ¿Cuánto costaba un juego de Play en ese tiempo? ¿Uno ¿En Chilpancingo? Original, no, ni idea. Pues del 64 me acuerdo que estaban como en 700, 800 dólares. Yo soy Crash. Pero con la inflación. Es que o alguien escogió a Fake Crash y otro escogió a Crash 1200, normal. Yo quería usar Fake Crash y también usando Crash. ¿Por qué me pusieron más banda? No lo sé. Ajá. ¿Te entregan más calidad? Pues sí, va, pero sí, va avanzando con todo lo demás. Fake Crash tiene como una ceja gigante en la parte de arriba. Y bueno, estamos jugando aquí este bonito juego que en unos meses se va a volver obsoleto. Remakeable. Y está en el control. ¿Sabes quién es quién? Los señores. En primer lugar tenemos a... Sea con Reaper Rue con Reaper algo. Con Crash Azul. Con el Crash Azul. Con luego, Crash Bizarro. En la superior derecha tenemos a Emanuel con Crash. Fake Crash. Con Crash. Que tiene un copetito. Copeteles. Una ceja gigante. ¿Por qué estás jugando con Crash? Sí, hay Crash. Yo tengo otro Crash, quién sabe por qué. ¿El Crash este de acá es Mario? Ajá, sí. Es Mario normal. ¿Y el personaje de hasta allá quién es? ¿Es el otro? Sí, ¿pero es el otro doctor? Exacto. Que salía cuando completabas todo el juego al 100. Ah, ¿ya lo completaste al 100? ¿Lo platinaste? No. O sea, sí, pero ahorita no. Bueno, digamos que sí. Lo acabé al 100 y por eso salió Pentapingüi. ¿Cuál es la verdadera historia? Metí un código. Oh, Game Shark. Porque cuando tenía mi PlayStation... Game Shark, sí, sí. Cuando tenía mi PlayStation bien... ya lo había pasado todo y ya había sacado todo. Cuando era un niño bien. Entonces se lo llevaron a reparar y pues mágicamente regresó uno nuevo. O sea, no regresó reparado, regresó. No, exacto, no regresó reparado, llegó uno nuevo. ¿No puedo esquivar esos misiles que me echan? Sí, pero solamente con una caja o... Con el poder del amor. Con el poder del amor hacia atrás o algo así. Oye, el amor hacia atrás. De Fake Crash, maldito. La pelea está reñida, es entre Fake Crash y Crash. Y los polígonos gigantescos de la Play 1. Eso no. No manches. ¿Qué pasó ahí? De hecho, el Play 1 en ¿cómo se puede decir? En potencia era menor que todas las consolas que estaban en su tiempo. Pero lo que hacía que PlayStation se veía mejor era que tenía... Cinematics. Ah, sí, es ajá, porque sí, el disco alcanzaba para sí, más, sí. Para meter más cosas. ¡Puta madre! O sea... No es por nada, pero... Fue la razón de que Final Fantasy VII estuviera en Play y no en Nintendo. Sí, ¿te imaginas? Fue la única razón. Doble cartucho.
No, pues yo recuerdo tres, los yo Digimon, creo. Yo recuerdo los Digimon Adventure que salieron para PlayStation, los amé, y la cinemática era increíble, y cuando jugabas el juego era como... el de Chocobo Clonoa tenía unos cinemáticos también bien locos. Sí, exacto. No volvió a perder. Ah, tercera. ¿Quién está tomando el equipo tiempo? Rocket volvió a perder otra vez, no lo sé. De hecho, las vueltas dicen cuánto tiempo yo. Ah, bien, todo. Y ganó. Apítenle X, todos X. La diversión. Al final ganó la diversión, que es lo más importante, amigos. Lo que la diversión siempre gana. ¿Qué es, como un pollo? ¿Quién? Un perro. ¿El mío? ¿Es un pollo azul? Está Crash bizarro, Crash dientón, Crash normal y el Crash con plumas. Está como Crash con rabia. Es que, ¿qué clase de Crash en ácido? Fighters es este? Crash con ácido, Crash cejón y Crash normal y Crash pingüino. Ah, es un pingüino. Sí. Es un Crash. Creí que era un pollito. ¡Muerte! 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 Está bien tú. Dice, ay, pensé que tenía vitiligo ese pollo, dice. Primero, putos. No, a ver, primero, el niño. Se me hace que Mario era de los niños que cuando iba ganando te lo recalcaba en la cara cada rato, ¿no? Yo creo que sí. Voy ganando, estúpido. Exactamente, jamás ganaba. Mario era de los niños que decían, ¿no va a dejar tarea, maestra? Ese niño eras tú. No, de yo creo que no acepta. No, es, ¿quién te la pasaba? Juanito, ¿verdad? El de contaduría. El niño contador, niño con barba. Ay. ¡Verga! ¿De mono? Parada. Bien, bien. Pero sí. ¿Quién es el Crash? Ah, es Mario, ¿no? No. Es Emma. De abajo hay que ganar en primer lugar. Sí, Mario es el de abajo. Es Emma. Ah, fíjate, no es cierto. Ah, es más pilladito, pero sí. Emma es el cejón. Sí. No sé, yo creo que es bueno. Mira, ¿quién diría que Mario sabe jugar? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Aparte también algo que hiciera que casi todos tuviéramos un play en la infancia es que costaban muy baratos, ¿no? Los juegos. Pinche explosión. Ah, no manches. Es como Mario Kart, estoy muriendo por todas formas. Conseguí el primero que tuve ya fue un Play 2 y ya estaba en cama. ¡Woo! Sí, es que ya era difícil, creo bueno, que en Play 2 no podían hacer mucho piratería. ¡Verga, un intro! Tenía doble capa o algo así, ¿no? Y también el Nintendo para piratear algo. ¿Hay piratería de PlayStation 2? Sí, pero tardó un rato, o sea, no fue como Play, que luego salía ya. Yo el Play 2 te lo tenía con piratería, pero además también era bien complicado meterlo. Era meter Game Shark, metes el disco de Game Shark, lo sacas, metes tu pirata y ya arrancaba. Y luego era rezar que arrancara. ¡Qué loco! Sí, según ya era como más complicado. ¿Cuál? Para meter piratería en Play 2. En Play 2. Ah... No, pero ya luego tenían los chips, ¿no? Porque luego me dicen, le pongo chip a tu Play. Ajá, pero eso sí ya daba más sí, cosa. Porque era abrir tu consola, ajá. Tu consola. Y ya perdía la garantía, ¿no? Porque le rompían ahí sus sellitos. Sí, de hecho, sí, lo que me di cuenta, cuando abrí un Play... ¡No! Se rompen unas... ¡Ah, maldita sea! Yo creo que Play 1 fue la temporada en la que más jugué y menos juegos acabé. ¿Tenías tantos? Sí. Sí, era muy barato, en serio. Y tenías tu torre de discos, de discos verbatim. O te comprabas de esas como portacillas. Ajá, sí, las carpetitas. Yo con Luis teníamos exactamente eso, una pinche, así una madresota, así de puros discos, que serán unos 50 juegos, que nunca... Y es como de, no mames, ya se me rayó Metal Gear, voy por otro. Yo creo que... Y luego le pasaban... Y ahorita es así como de, ay, no mames, a ver, ponlo bonito. ¿Dónde venía Hermione? Yo lo más pirata que he visto es el PSP. Pero jugabas uno y de repente se trababa. ¿El PSP? Y sacabas ese disco y tenías el otro. Sí, y lo padre era que seguían donde lo dejaste. Exactamente. Yo por eso lo amé, el PSP. El PSP es de las cosas más piratas. Todo gastabas en la memoria más alta que podía. ¿Más piratas pirateables? Sí. Porque, pues tenía hasta juegos de PlayStation 1, PlayStation 2. Por eso vendió tanto, sí. De Nintendo. Creo que también le podías clavar ahí Mario 1, ¿no? Sí, hasta podías jugar los Marios ahí. Los Marios. Y los Nintendo. Me caí porque vi la pantalla. Los Marios y los Nintendo. Whatever. Son del diablo. ¿Quién? O del demonio. Hay un güey en internet que dice tuvimos, sí. Los Nintendo. Deyabú, güey. Tuvimos una plática hace rato. Exacto. Del que habla como muy como, pues un fanático religioso. Exacto. ¿No? También hay un comercial, no sé si lo vieron de... Bueno, no un comercial, sino en un noticiero de...
bueno, de España. Tú a ver, hijo de ¿va? No, Mario del futuro, yo no estoy jugando. Mario del futuro, no, David no está jugando. Tú, David. Yo del futuro no estoy jugando. Ya me dieron chamba. El nuevo editor junior de Xenomenoide. Sí. Becario. Les doy a la tarea para que ustedes, Xenomenoiditas, vean cuáles son editados por mí y cuáles son editados por David. Dato curioso, Mario les pone un pene a los dos suyos. Sí, es como... Exacto. Los penes escondidos. Sí, es, no, que... es como Disney que puedes buscar la cara de Mickey, pero aquí son los penes de Mario. Exacto. Y si logran encontrar uno, ese es el pene, así se ve el pene de Mario. Ah, voy al revés. Son patos de Disney. Exacto. Exacto. Sí, porque dicen, no, Mario, qué asco poner los penes de otros güeyes. Déjame en paz, déjame ver mi pata. Es que es la que me queda más cerca. Los otros también están cagándola de alguna manera. Pero es que te estrellaste así, derechito, es con el nitro. No se podía dar vuelta porque ya iba directo hacia ay, sí, él. Échenle la culpa al juego. De hecho, la culpa... ¡No! ¡La flecha! Te voy a... Me voy a dejar jugar. Esto me recuerda un poco al juego este básico que hicimos en la carrera. Ah, un juego de carreras que hizo Krillin. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Cuando Krillin es programador. Sí, exacto. En el mundo de Xenomenoide, Krillin es programador. Y si usted dura la droga. Sí, de hecho, sí, el ácido se acabó. ¿Qué le pasa, Crash? ¿Qué le pasa al agua? Soy drogado, ya está. Se chocó con la esquina de una pared. Andan erizos todos. Voy a decir. A ver aquí. No, bueno. Ya voy a cantar a Fake Crash, a huevo. Sí, es cierto, no vamos. Ay, me dio presión. Me dice, no, no vas a quitar en mi cuarto lugar. Mario, ¿qué onda contigo? Te acaba de pasar el coyote, lo que le pasó al coyote del coyote y corre caminos. ¿O sea, le pegaron, se chocó? No, una, chocó con un muro porque creía que ahí era el camino. A ver, creo que tal vez me puedo alcanzar a Mario. Creo que me puedo alcanzar a Mario. Voy a alcanzar a Mario. Estás usando atajos, ¿verdad? Sí. No, de hecho no, me he caído en todos. Lo ha intentado y se ha caído. Me he caído. ¡Ahí está! ¡Ah, me caí! Ok, ya sé cómo funciona esta pista. Cuando no se entera en la última no tienes vuelta. Que chavear contra las paredes. Así de fácil. No, hubo un rato, yo me quedé atorado porque había una que parecía que te ibas a caer y no, ayer. Ya la alcancé a Mario. Es lo mismo que sí. Me pasó. Es como, ¿cómo? ¿El juego no está terminado? Dice. Estúpidas gráficas increíbles. Estúpidas pero gráficas antes para increíbles. Ti esto era como, no mames, sí. Se ve wow. No mames, es un castillo y exacto. Está gigante. Puta madre. Y ahora es como, no mames, te tiene el pinche laje el juego, párchenlo. Ya bien mamilas todo. Sí, aparte parchar un juego está difícil, ¿no? Sí. No, ni, ¿por dónde? Es que sí parece que te vas a caer a la nada, güey. ¿En dónde? ¿En cuál? En esa parte de las escaleritas. Ah, sí, sí, pues por eso dije, no, para allá no es. Ganó el Crash, loco. Sentido contrario. El Crash en ácido. Que lo escuchó aquí en primero, este David se va a meter un ácido en su cumpleaños, señores. Y no lo vas a ver porque se va a poner en su agua. ¿Qué dijiste? Como en Clímax. Un audio en un capítulo de Xenomenoide. Descubrimos que fuese a quien asesinó al señor David con una jóvenes van a festejar un cumpleaños y mueren. Bien. Ah, bueno, gracias por acompañarnos en este capítulo especial de... No, pues ya dije que acabe la pista, falta uno. Bueno, ya, que acabe la pizza. Sí, que acabe la pizza. Bien, ¿cuántos minutos van? Hay sobras en la... Sí. Ay, sí, no manches, pinches episodios de mierda. ¿Qué? Ay, pero puede quitar como las banderitas. Ajá, puedes quitar lo que, ya, lo que sí, todo el mundo sí, ya sí, sabe. Sí. Mario, quita las banderitas. No, eres exacto. Tú, David. Ah, perdón. Digo, oh. David, déjalo como está, no lo edites. Tienes que volver a rehacer la carrera toda en 3D. Quiero un render más bonito de todo. Con gráficos del remaster. Exacto, usa en del remake. Un Real 4. Ahí está. ¿Cuánto costaba el curso al que ya no van a ir? ¿Qué? ¿Estás ¿cuál? Diciendo que qué? ¿Estás diciendo que no vamos a volver a ir a ningún curso? Saludos, prof. Es que para los que no sepan, David y Seba van a un curso de cómo ser mejores hombres en la vida. Exacto.
les ha funcionado. Por eso seguimos aquí, muchachos. Exacto. No lo sé, pero... Hay veces que se ve que tiene mucho tiempo libre. Exacto. Yo no jugaría con... Tonito esto, a tu parecer. Se va a quitar el sonido. Puedes poner vos haciendo esto. Bla, 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 bla. Solo copia y pega eso en el audio pasado y ya. Bueno, ¿cuánto costaba? No lo sé, con mil y cacho dijo, ¿no? Mil y algo. Como 2 pesos, creo. Como un tostón. 50 millones de pesos. Marihuana ya es gratis, ¿no? No, virga. Ahí está. Virga. Bien, ¿eh? Bien. Ah, bueno, esta sí se ven los límites de pibes. En 3D para arriba. Creo que alguien nos va a comprar Casting Racing remasterizado. Yo sí. Yo con el lo jugaré en el Play que me regalará Mario. Bien hecho, ¿eh? Sí, Mario es un buen amigo. Sí, bien dadivoso. Mario es un buen amigo. Pero tienes que pedírselo a Mario Pedro porque... Porque solamente es dadivoso. Wow, Mario. Me hubieras dicho antes. ¿Qué te sirvo, amigo? Tenemos... El Mario Pedro pide camionetas para Black Mariachi. Todos. Este... Mario Pedro, es idiota. Botskaya. O sea, no, no, no se vayan en otro Uber. Es lo que le dije. ¿Quién va pidiendo el mío? No, no, no. Ya pedí el mío a mi casa y ya vamos. Sí, ya pedí Uber, camioneta, vámonos. Exacto. Fue Black, o sea, Black XL. Black XL, Turbo XL. VIP. Llegó con la Caribe, llegó por nosotros. Oh, Dios. ¿Eso o eran narcos? Tengo que hablar seriamente con Mario Pedro porque... ¡Ah, pinche Emma! Estás atrasito de mí. Ay, nos preguntaron que cómo pueden adquirir el juego de mesa de Sonic. Emma está delante de ti. ¿Eh? Nos preguntaban cómo pueden adquirir el juego de mesa de Sonic, que está en nuestro Instagram. Síganos en Instagram. Para adquirir el juego de mesa de Sonic, tiene que tener una novia como Mario. Exacto. Ajá, o sea, Mario con falda. Ah, puede conseguir todo lo que quieran de Sonic. ¡Ah, pinche Mario! ¡Oh, quieran de Sonic! ¿Por qué? No, este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien está hecho. Feliz de verte. Sin modo, así es la vida. Yo no sé si sigo en tercero. Ya sé. Ya se atoró ahí. Bueno, y además está dando vueltas perfectas. Porque no choca con el muro. Ah, mira qué curioso. Es que creo que es el control pirata. El pingüinito. Se glitchó. Se siente pirata, ¿no? Ese control, ¿no? Ah, control pirata de 64 de Play 1 era bien común, ¿eh? ¡No! ¡Uy, calla! Es que estamos esperando el patrocinio de, pues, de PlayStation, ¿no? Exacto. Que quedó en marcarnos en estos días. Y me dijo, ahorita te devuelvo la llamada. Y no, no me ha dicho nada. Todo empezó porque les pedimos Sekiro. Exacto. Y ya, ahí se quedó. Dije, primero déjame, te mando Death Stranding y ya después te... Te voy a mandar mando tu puta madre. Madre. ¿Será que será el fin de las consolas? ¿Será el fin del mundo? Que se llama que se llama Stevia, ¿no? ¡Ah! Mira, ahí estaba Luis. Lo que... lo acabo de pasar. Sí, pero como que... ¿Qué? Ah, ya, por fin. A ver. Ahí adelantó Mario. Pero creo que estás avanzando poco a poco. ¡No! Además de cómo suben esas manzanas ya. Bueno, lo bueno es que hay un control inalámbrico que se puede ir para allá directo. Entonces me van a quedar en segundo lugar. Creo que sí. ¿De puntos y todo eso? Sí. Creo que sí. Mira, ¿no les da pena que un pingüino glitcheado les haya ganado? El pingüino glitch. El pingüino con un glitch que les ganó, ¿no? Sí, amigo. Que no deja de romper cajas. La misma caja. Mira, los vio pasar. Bien, ¿eh? ¿Sí está avanzando? No. Ah, no, avanza y se regresa. Sí, exacto. Avanza en la carita. Se regresa. Bien, ¿eh? Nada falta que llegue Emma y se acabó este juego. Ahora sí tengo que acabar una carrera. Y ya, perdió el pingüino. Bien hecho, pero que no sé si le va a poder apretar X. A ver, ¿puedes apretarle X? No. Oye. A ver, ¿puedes apretarle X? Oye, que te diga lucero un juego es muy, muy triste para... Oye, es muy antideportivo. Sí, o sea... No, y todos dirían, ay, baja de autoestima. Ajá. Nintendo hace algo. Ahora es, hazlo mejor la próxima, amiguito. Crash Team Racing saca un nuevo patch donde ya no dicen lucero, dicen... Perdiste, amigo. ¿Y
Inténtalo de nuevo. Persevera y, hecho, y lo lograrás. Bueno, se glitchó, pero te divertiste. Así que hay que despedirnos porque se glitchó el control. Bueno, gracias. Mira hacia el futuro. Pero gracias por acompañarnos en este capítulo glitchado de Xenomenoide. Y mira, Cash, no tiene nariz tampoco. Quiero, decir, quiero decirles que el ganador fue S.A. con Crash Azul. Crash Azul. Y luego siguió... El pingüinito. Luis Penta con el pingüino. Y Penta luego yo con Crash normal. Y luego Emma con Crash. Con Crash sin nariz. Ay, dice que yo quedé en tercer lugar. Bueno, pues gracias por acompañarnos y... Y nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide. Tal vez traigamos otro juego. No, este control chafa ese. Bien. Bye. Bye.